¿Cuál fue tu experiencia ahora, hermano? No, hermano, sentí me sentí como poseído así. No No está, no, sé, o sea, que sí. sentí algo, tomó el control de mi cuerpo, de todo, y sobre todo aquí mi cara y mi boca, porque como que se entumió. Me imagino, yo nunca he experimentado el derrame cerebral, sentía que mi boca se me iba a ir así para acá. Y me empezó a hormiguear toda mi cara, y mis manos, brazos, manos, y las yemas de mis dedos, de mis pies. Sí. Y aquí, el corazón, aquí por aquí. No, totalmente diferente a la primera vez. Sentí más fuerte esto. Más fuerte. Ahorita que se fue, Sí, se fue. entonces te quitó. Sí, a veces la persona requiere varias sesiones ya. Sí. De acuerdo a la cantidad de. Tiene que ver mucho de acuerdo a la, tiene que ver mucho de acuerdo a la cantidad de pecado que la persona Sí. cometió, el tamaño de pecado, las maldiciones que traía. O sea, requiere muchas cosas esas. Y también requiere tener mucho qué tan cerca está la persona con Cristo ya. Y también requiere mucho lo que diga el Señor. Y la misma necesidad de tener dinero para la droga. En una ocasión, lo más reciente fue de que aquí hay feria. Estoy grabando, ¿qué? Ah, sí, hay feria. Y yo vi que estaban peleándose por ahí, una pelea entre varios. Entonces, yo regresé, y cuando regresé vi a una persona ahí tirada, muerta. Muerta. Entonces yo lo que hice fue quité su cartera, inclusive su teléfono. Sí. Wow. Y ya el otro día salió en el periódico que estaba muerto. Después, Cuando tú fuiste, tú no sabes que estaba yo muerto. no, yo no hice nada, yo O sea, solamente tú no sabes que estaba muerto. Si tú ya fuiste. estaba muerto. O sea, Pues yo no tú sabías, participé, yo nada. sabías que estaba muerto, no sabías. Por cómo lo Lo viste vi ahí, ok. tirado, sí. Y otra persona que mataron afuera de un antro. Que tú por la cosa de la De droga, la droga, la de la droga, droga. esto se lo hacía, robado, lo que sea. Robaba. La droga. Incluso iba a Y ser, perdón, iba a hacer con un libro que se va a llamar ese, ¿cómo se va a llamar? Libreta de la drogadicción. ¿Por qué debo sacar ese libro? fui una ocasión pues yo en la noche me iba y andaba así en vueltas con el carro, por eso le digo que quiero que lo unjamos el carro. Y donde en otra ocasión estaba otra persona que la mataron fuera de él. Pero es decir, hermano, o sea, yo inmediatamente vi que estaba muerto porque estaba ensangrentado a Oh, balazos wow. y la sangre ya venía hasta acá. Y entonces yo le vi un buen celular y le vi que tenía la cartera y se lo quité, el celular y la cartera. Eso pues ya lo vendí. O sea, yo lo que quería La droga, para la droga. droga, pura droga. La droga es Pero antes. El que no ha hecho droga, incluso yo nunca he hecho droga, nunca he hecho droga, gracias a mi Dios. sí. No, no entiendo muchas cosas, pero yo ahora que estoy en este ministerio sí entiendo mucha gente que lo que Sí. pasa es la droga. Tengo mucha experiencia la gente. Tremendo. Y eso pues no. No se te debo hacer algo por ve que deciste que cuando los muertos, pues los espíritus, a Ah, lo ya sí. mejor pues, el Sí. número uno. La Ahorita droga, la pues. gente loca está empeña la casa, hipoteca la Sí, casa, juega todo la hermano. casa, todo. Sí. Cierra los ojos para ver si hay un demonio muerto por ahí. Sí. ¿Algún demonio muerto? ¿Algún demonio muerto? Cierra los ojos. Ah, sí. ¿Algún demonio muerto de muerte por este hombre, por la cosa que hizo ahí? Cuando entró ahí. Si está algún demonio muerto ahí por ahí, escondido por ahí, te hablo en el nombre de Jesucristo ahora mismo que aparezcas ahí. Si estás un demonio muerto por esa relación de robo, por esas cosas ahí. ¿Estás ahí, demonio? Si estás por ahí escondido, te vas inmediatamente en el nombre de Jesús. Para siempre. Para siempre. Abre los ojos. ¿Cómo estás? También. No, está bien. Es que de ti fueron tantos demonios que se fueron que se arrancó un poco de demonios ahí. La gloria de Dios. Hoy Gloria a seguimos. Dios. Hoy estamos a sábado, mayo 24 3, 4. de 2015. Seguimos aquí en Chilpancingo, Guerrero,
México, México querido. Dicioné, hombre México feliz. lindo y querido. México lindo y querido. Hombre fue libre ahora también, ahora. Amén, gloria a Mucho Dios. demonio, mucho demonio. Gloria a Dios.